Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week we're having a test. And the test is coming from which book, Cynthia? It's coming from, Victor's Adventures. Victor's Adventures 2. Two. Yeah. Just a slightly higher level than Victor's Adventures 1, which was for beginners. Yeah. Mm-hmm. So where would you place this test, more or less, Cynthia? What level? Early intermediate? Yes, early intermediate, I'd say. About early intermediate. Okay. And it's a test on? Personal A. The personal A. Entonces, hablamos de todo en la segunda parte. Bueno, Cynthia, ¿hacemos esta lección en español? Como quieras. Venga. Tú me dices. En español. Vale, entonces es un quiz de la A personal, ¿no? Vamos a hacer un quiz de la A personal, uh-huh. ¿Vale? Entonces, ¿habrá frases con A? ¿O no? ¿Habrá frases sin A? Uh-huh. ¿O no? ¿O todas con A? Uh-huh. ¿O todas sin A? Sí. Olo. Aunque lo dudo. Bueno, vamos a ver. Entonces, leo la frase en inglés o la puedes leer tú, ya que es en inglés. Ok. Y luego vamos a ver el español. Okay. Venga, Gordon. Entonces, voy a leer la frase y tienes que decidir si... Bueno, crear la frase en español. Traduce la frase. Sí. Bien. Número uno. I saw John yesterday. Vi a John ayer. Vi a. Mm-hmm. Exacto. Porque John es una persona, así. Exacto. Que... Ver algo, ver a alguien. Mm. Ok, mm-hmm. Muy bien, muy bien. Número dos. I'm looking for a good secretary. Pues en este caso, uh-huh. La opción más correcta sería busco un buen secretario o una buena secretaria. Mm. ¿Vale? Pero también es posible, ¿verdad? Pero solemos decir busco a un buen secretario o una buena secretaria. Mm. Uh-huh. Sí. Entonces, lo más correcto sería sin la A. Pero también lo decimos con la A. Es lo que decimos normalmente. Se escucha. Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Entonces, las dos versiones lo son más correcto, lo más correcto sin, ¿vale? Uh-huh. Gramaticalmente más correcto sin. Uh-huh. Número 3. Have you seen my dog Bruno? And this is tú. Okay. Entonces sería, ¿has visto a mi perro Bruno? Mm. ¿Y por qué a? ¿Por qué a con una mascota, no? Porque usamos a con mascotas también, mm. ¿Sí? Pets, sí, usamos a como si fueran personas. Con y, otros. Y hasta con animales en el campo he escuchado a Cynthia... usar la A. No es lo más correcto. Lo correcto sería con animales fuera de lo que son tus mascotas, no se usaría el A personal. Bueno, tus mascotas o las mascotas de tus familiares o amigos, claro. ¿Sí? Más allá no se debería usar el A personal, pero como en el ejemplo anterior, pues a veces lo usamos, ¿no? Uh-huh. Pero lo más correcto sería no usar si no es una mascota. Normalmente porque los animales tienen nombres humanos o nombres, ¿no? Tienen nombres. Sí. Como los seres humanos. Puede ser, por eso sí. Sí. Vale. Número 4. My friend really likes it. My friend really likes it. Pues esta sería... A mi amigo le gusta mucho, o le gusta de verdad, uh-huh. O verdaderamente le gusta. Bueno, hay
diferentes formas de hacer esa frase. Entonces, a mi amigo. A mi amigo, con el verbo gustar y los verbos que funcionan como gustar, encantar, molestar, sobrar, faltar, etc. Fascinar. Uh-huh. Vamos a usar la a. ¿Sí? A mí, sí. Me, a ti, te, a él, a nosotros. Pero en este caso es la a preposición, ¿verdad? Sí. No es la a personal. Sería, claro. Sí. Me gusta a mí. Porque siempre va con le a. Le a. Le a. Cuando tengamos una frase que lleve le a, pero también en este caso se puede usar con a mí, me, a ti, te, sí. A él, le. ¿Sí? Muy bien. Vale. Número 5. My friends like my parents. A ver. Pues en este caso también, pues la estructura es igual, ¿no? A mis amigos les, porque es amigos, a mis amigos les gustan mis padres. Mm. Y es gustan porque mis padres es plural. Mm-hmm. ¿Sí? Y la A, en las frases con gustar, la A te dice a quién o quién recibe el pleasing, ¿sabes? Eso es. Entonces, my parents are doing the pleasing and I receive, they are receiving the sí. pleasing. So sí. It goes towards them. Mm-hmm. So a mis amigos les gustan mis padres. Mm-hmm. ¿Sí? Bien. Número 6. I've got two brothers. I have two brothers. Uh-huh. Tengo dos hermanos. Entonces, no es tengo a dos hermanos. No. Típicamente, con el verbo tener, no vamos a usar el verbo, la preposición a. Uh-huh. O la personal, pero hay excepciones. Uh-huh. ¿Sí? Y vamos a ver una. Cuando simplemente hablas de lo que tienes, tengo un hermano, tengo tres gatos, tengo una casa en el campo, no usamos la A. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pero vamos a ver otras. Vale, número 7. I've got or I have my mum at home with me these days. Y en este caso tenemos el verbo tener, pero sí vamos a poner una A. Tengo a mi madre en casa conmigo estos días. Tengo a mi madre en casa conmigo estos días. Hmm. Porque en esta frase no hablas de lo que tienes, como I have a mom. No, estás dando más información. I have a mom with me these days. ¿Vale? Entonces, para frases así, sí usaríamos a. Tengo a mi madre. Tenemos esa estructura en inglés. A veces decimos, oh, I've got my mom in hospital at the moment. En esa frase, sí, es la a personal. Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Eso es. Número 8. Look at all the people there. Look at all the people there. Pues esta sería, mira a toda la gente allí. Mira a toda la gente. Mm. O a todas las personas. Mm-hmm. Mm-hmm. Allí. Mm-hmm. Sí. Pero también he oído, mira a toda la gente allí. Mm. Entonces, las dos serían posibles. La más correcta sería mira a toda la gente allí. Mm, sí. Muy bien. Número 9. I can see you. Tú, I can see you. Esta frase la podéis hacer de dos formas. Mm. Podéis decir puedo verte o te puedo ver. Pero no necesita la a. Uh-huh. A no ser que quieras añadir a quién, ¿no? Como énfasis. Uh-huh. Puedo verte a ti. ¿Sí? En inglés no se podría decir así. Tendríais que decir I can see you, como un énfasis, ¿no? De uh-huh.
Pero en español podemos añadir a ti siempre y cuando tengamos el te. Sí. ¿Sí? Puedo verte a ti. ¿Sí? No puedes decir puedo ver a ti. No. O a tú. ¿Vale? Uh-huh. No es correcto. Puedo verte a ti. Muy bien. O a ti te puedo ver. ¿Sí? Y digo de nuevo que esa A no es la A personal, es la A preposición. Muy bien. Bien, y número 10, el último. It fascinates Maria. Pues esta frase sería: a María le fascina. O le fascina a María. ¿Sí? Sí. Y otra vez, no es la A personal. Es como... Son las frases como gustar. Como gustar. Sí. Fascinar, encantar, etc. Funcionan igual. Entonces, something fascinates Maria. A María, she receives. Sí. Le fascina, sí. La A, la preposición es como una flecha. Es movimiento. An arrow. Te dice a dónde va. ¿Sí? Eso es. Sí, bien. Muy bien, bien. Gordon. Pues muy bien. Hemos hecho un... Este libro, para que sepáis, este libro es el segundo... Oh, I better speak in English, just for clarity. This book is the second in the series. There's Victor 1 and Victor 2. All of them are designed to help you to get from beginner up to early intermediate toward... This one ends up kind of... middle intermediate, doesn't it? Yeah. Sí. So these are good. They come with audios, Cynthia's beautiful voice, and the beautiful voices of other people, and sometimes the weird voices of other people too, as well as lots of exercises and stuff like that, and grammar and vocab building. Okay, so it's available on Amazon. Bueno, eso es todo, Cynthia. Eso es todo, amigos. Eso es lo que decían. Sí, sí. Vale, entonces, ahora nos vemos la próxima vez, ¿eh? Pero ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, adiós.